Policía de Infancia y Adolescencia, Comando de Policía Estación La Unión, junto a la Comisaría de Familia, S Municipal Luis Acosta e Instituto de Bienestar Familiar, vienen adelantando campañas de prevención y acción con el objetivo de prevenir el contagio de la pandemia COVID-19 en el municipio de La Unión, Nariño. El día de hoy, la Policía de Infancia y Adolescencia, en compañía del Comando Estación, hicimos la campaña En Casa Estamos Seguros, en compañía de Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Estaciones Familiares, la S. Luis Acosta. Venimos desarrollando la caravana, con el fin de concientizar, llevar un mensaje a nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de La Unión, con el fin de que permanezcan en casa y no salgan de ella en esta temporada de pandemia. Tenemos unos indicadores muy altos y la intención es que nuestros niños y niñas queden en casa y no sean objeto de la propagación del COVID-19. Los funcionarios, a través del arte con la compañía de artistas locales, realizaron una caravana por todas las calles, donde con danza y mensajes motivaron a la comunidad para que sigan acatando todas las normas de bioseguridad y, lo más importante, de quedarse en casa. Con la Policía Nacional, el grupo de danza Alberto Martínez, mi capitán Clavijo, a todos de la Comisaría de Familia, estamos en esta bonita campaña para los niños. El llamado a la comunidad sigue vigente porque es el momento de no bajar la guardia para que la pandemia que se ha apoderado del mundo no toque las familias venteñas y así bajar los riesgos que se exponen los ciudadanos al desacatar los lineamientos establecidos por los organismos de control. En esta ocasión, acompañados por el grupo de danza del profesor Oscar Javier Erazo y la alegría del sensacional payaso Peluca, las entidades también aprovecharon el momento para compartir detalles con los niños y sus familias, dejando con ellos un recado de disciplina en sus hogares, respeto a sus padres de familia, a su comunidad y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La Policía Nacional viene desplegando una serie de actividades preventivas para el consumo de sustancias psicoactivas. Entre ellas son campañas educativas concientizando a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes en el daño que hacen el consumo de estas sustancias. Invitamos también a todos los padres de familia y a la comunidad en general a que ayuden a prevenir esta problemática a sus jóvenes. La labor del padre de familia no es solamente en responder por sus necesidades básicas, va mucho más allá de saber cuáles son los amigos del joven, cuáles son las personas con las que él anda y qué actividades desarrolla en su tiempo libre. La Policía Nacional está presta a que en conjunto trabajemos para mitigar este flagelo del consumo de drogas en nuestros jóvenes. El llamado a la comunidad sigue vigente porque es el momento de no bajar la guardia para que la pandemia que se ha apoderado del mundo no toque las familias venteñas y así bajar los riesgos que se exponen los ciudadanos al desacatar los lineamientos establecidos por los organismos de control.